Almeida le dijo al preparador físico, hace calentar a todos los jugadores. Allí están, corriendo a la derecha del banco. ¿Sabés que se había levantado la base del arco de Martín Silva? Tuvo que ir Delfino junto a un colaborador, la red que está por detrás. Saca la pelota Miranda. ¿Después del remate que pegó en el costado? Correcto, sí señor, justo en el de Tardelli. Allí saliendo Nelson Benítez con Miranda. Preocupado mi amigo Julio Yaya. Siguiendo limpia Larich. Saca la pelota, la va recuperando Pitoni. Aquí está, se viene Silva, se viene Silva, se viene Silva. Este es gol. ¡Silva! ¡Gol! ¡Qué limpia! Lo hizo Silva, señores. A los 22 minutos de este primer tiempo, abre la final, convierte el primer gol. Pase y siga, le entró Silva y convierte el primero, limpia 1, Atlético Mineiro 0, Silva lo hizo. A ver, explíqueme, ¿cómo era que había que jugar en equipo, que no valían las maniobras individuales, que cada uno jugaba la heroica en Olimpia? Bueno, Silva tiene que arrancar de atrás, no puede ser punta, no puede ser extremo. Él tiene que llegar, como llegó con Independiente Santa Fe de esta manera. El remate, de zurda, pegan el palo. Lo miraron los jugadores de Atlético Mineiro, que hasta aquí tenían marcas ajustadas. Silva rompe con los esquemas, como mostramos en la previa. Es un jugador que siempre llega por esta zona, vacío, pero de atrás hacia adelante, no esperando. Silva convierte el gol que rompe el partido. Desequilibra un encuentro que era favorable en cuanto a la tenencia de la pelota y al ajuste de las marcas al brasileño, y cambia la historia de esta noche. A buscar la pelota, ahí está sacando el balón River. Mano de Alexandro, se lo cobra Maidana, también a Pitana, tiro libre señores para Olimpia. Salgueiro tuvo menos movilidad en el segundo tiempo, al tener que ir a jugar atrás de los dos, de Ferreira y de Vareiro. A ver si la baja Ferreira, Vareiro no, se va cayendo, la busca Richarlison. ¿Decías? No, perdió la ligereza, el desequilibrio que... Ferreira, aguantame, Niembrito, aguantame. Ferreira tocó. A ver si lo hace Vareiro. Va al centro, atrás. Se lo deja a Ferreira. Viene. Ahí está Vareiro. Freddy. Freddy. Me jugué todos los boletos. Mi querido Vareiro. Ahora igual te digo el gol que se pierde. Ferreira. Ferreira primero. Qué locos, ¿eh? Ay, 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 ay. Qué situación. Qué situación. Le quedaba combustible. Una buena jugada hacia atrás. Ferreira gira, tira, pega en Silva. Y la pelota va a los pies de Vareiro después del rebote en Silva. Y Vareiro la quiere empujar. Ay, 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 ay. Bien. Ay, 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 ay. Señoras y señores. Quedaban algunos litritos. Salgueiro se reprocha. Qué oportunidad. Era el segundo. Todos se lamentan. Alguna lágrima se escapa. Está ganando Olimpia, ¿eh? Pero... no sé si le ponía la partida de defunción a la serie, pero casi, casi, casi. Ahí está buscando Ferreira. Lo van a desnucar a Ferreira. Lo estaban agarrando de arriba, señores. Lo estaban agarrando de arriba, Prono. Tiro libre favorable a Olimpia. Y si hay un Dios que la clave en un ángulo. ¿No sabes que Pitoni vino a hacerse patrón y sota? Y el 13 también parece quiere, pero veremos. Pitoni vino desde la derecha y se está agazapando como para decir, dame la pelota a mí. A ver. Yo creo que le va a dar Pitoni, ¿eh? No estando Salgueiro. Pitoni redondearía un segundo tiempo estupendo. Se va Paredes. Miranda dice, yo casi meto, se va a jugar un minuto más. Y a esta hora, ¿sabe una cosa? Es un buen momento. Pitana cierra una noche estupenda si los deja a los de Mineiro arriba de la línea. Le va a pegar Pitoni. Si convierte el segundo, es otro panorama para el próximo partido. Miranda quiere, pero va. Pitoni. ¡Ah! Pitoni lo hizo, señoras y señores. Jugó un segundo tiempo brillante el número 8. La clava hacia arriba. Convierte el segundo. Olimpia 2, Atlético Mineiro 0. Pitoni,
Pitoni lo hizo. Extraordinario. Qué golazo, por Dios. Qué calidad para pegarle a la pelota. Qué Ronaldinho. Pitoni. Él llegó cuando vio que se iba a ejecutar un tiro libre y dijo, es mía. Patroni Sota, les dije en ese momento. Casi sin tomar carrera. La confianza que se tenía. Donde la clavó. Impresionante. Qué golazo. Pero qué golazo. Una obra maestra, magistral, el jugador de Olimpia de Paraguay. Para que estalle la noche paraguaya, para que estas 35.000 almas tiren todo al aire, griten, se entusiasmen, empiecen en la Copa Bristol Libertadores. Extraordinario el gol, por la serenidad, por la calidad, por la ejecución, por la responsabilidad, porque era el segundo final. Increíble lo de Pitoni, qué golazo. Señoras y señores, fue amonestado Pitoni. Sí, por colgarse del alambrado. Impresionante. ¿De dónde es Pitoni? Pitoni es de... Señoras y señores, acaba de ganar Olimpia. Y la figura, ya que jugó un segundo tiempo brillante. La figura del partido, sí. Porque además lo destacamos sin este gol. Jugó un segundo tiempo estupendo Pitoni. Aranda para mí jugó un partido 90 minutos muy bueno. Pero Pitoni acaba de clavar el ángulo, lo que... El 1-0 me parece que era... Es victoria, siempre una victoria, victoria, pero 1-0. Este número es otra cosa. Señoras y señores, la falta de Rossinei en la puerta del área, un delantero haciendo fulls así. El tiro libre, la definición, la final. Es de Olimpia, equipo de guapo, de coraje, de ganadores. Aunque quede un partido más. Olimpia 2. Atlético Mineiro 0 aquí en el Defensor del Chaco.